Agustín Konrak, actual presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas, manifestó la necesidad urgente del dragado del río Paraná para que puedan exportar sus productos. El año pasado y este año son años bastante atípicos, similares, en donde 3 meses como mínimo uno no puede estar enviando ni un kilo de grano al mundo, a Rosario, a la Argentina, a los puertos de ultramar. Y entonces eso trae un perjuicio enorme. Uno, que tenemos que cuidar mucho de hacer los contratos, porque uno puede estar pagando montones de multa. Por suerte nosotros ya manejamos eso y bueno, vendemos pero con una condición clara, porque cuando es algo que ya no compete a nosotros, entonces para que no estemos pagando esas multas. Por eso digo de que uno tiene que tener un conocimiento muy grande para manejar una empresa. Eso no es así nomás. Y entonces nosotros el año pasado y este año hasta no estamos pagando ni un dólar de multa, pero estamos incumpliendo, ¿no es cierto?, las entregas. No estás cobrando tu plata. Imagínense, tenemos más de 100 millones de kilos de soja hoy que no estamos pudiendo entregar. Esos son más de 30 millones de dólares. Entonces esa plata falta acá y no podemos seguir así. Y todos los perjuicios que tenga que ocasionar esto, la pérdida de los costos de los dineros, la parte de intereses, demás cosas de la deuda que uno tiene que estar pagando, eso siempre se traslada al final siempre al productor. El productor es lo que al final va a pagar, no es Colonia Unida, sino que ni las empresas multinacionales lo va a pagar el productor. Entonces es tiempo que busquemos entre todos los entes una solución a este problema y hagamos de una buena vez el dragado y que sea más navegable, igual con un agua abajo como ahora, para llegar a los puertos y cumplir los convenios. Entonces es un tema demasiado importante, porque ya estamos creyendo que casi cada año esto va a suceder. Entonces es un planteamiento en concreto muy importante. Eso estuvimos hablando con nuestro ingeniero Hempel, que es el gerente comercial, y yo creo que él entiende mucho y él, ya participamos, Wilson Cedi ya participó en la primera reunión, en donde están gente de Argentina, gente de Yacinetá, del gobierno, de la Cancillería, Colonia Unida también acompañando todo esto, la Capeco, y bueno, y ojalá que se encuentre una solución para la navegabilidad, que podamos navegar en cualquier época del año por este río Paraná, que es muy importante. Y yo creo que el dragado también, hay un estudio que se hace, lo más fácil es cuando es solamente arena, pero cuando hay piedra también ahí tiene un costo diferente. Entonces se tiene que hacer un estudio y ver cada lugar en donde tenemos dificultades, los tramos, y esos tramos se tienen que estar corrigiendo, ¿no es cierto? 30 millones de dólares están parados a consecuencia de esto. No tenemos circulante, manifestó el señor Agustín Konrak.